Hola a todos, bienvenidos al canal en una presentación una vez más de los juegos o del siguiente juego que vamos a emitir, en el que vamos a introducirnos con además uno de nuestros grupos de juego que al que más cariño le hemos tenido aquí en el canal, un grupo de jugadores excepcional, y voy a presentaros esta joya que está aquí, que la van a disfrutar. Se llama Night Below, es una campaña de AD&D de corte clásico que viene en caja, una de estas cajas tradicionales en las que venían pues diversos libretos, mapas, etcétera. ¿Vale? Es una campaña pues muy original para la época, una época en la que se fomentaba mucho todo lo que es el mazmorreo, patada en la puerta y demás. La campaña de Night Below propone un escenario en el que la negociación suele dar mejores resultados que sencillamente ir a aniquilar al enemigo. Es una campaña larga que se compone de tres libros bastante grandes, como podéis comprobar, en el que vamos avanzando en una trama que va llevando a los personajes hasta la infraoscuridad, de ahí el nombre de la campaña, ¿no? La oscuridad de abajo, de la noche, o la noche inferior, la noche de abajo, o algo así sería la traducción. Es una campaña, como digo, de corte clásico que lleva a los personajes desde nivel 1 hasta, según por aquí, más de nivel 10. ¿Vale? Como podéis ver por las ilustraciones, se trata de esas campañas de sabor añejo, ¿vale?, que te meten muchísimo en ambientación. Tiene muchísimos, muchísimos detalles. Al principio, sobre todo, el nivel de dungeoneo, por decirlo así, es muy bajo. Ya cuando se baja la infraoscuridad, pues sí que abunda un poquito más, pero tiene ilustraciones verdaderamente magníficas y te va metiendo muy mucho en lo que es la ambientación, ¿no? Además, para ayudarte en eso, la caja no solamente te incluye un porrón de mapas de estos tamaño póster, ¿vale?, para abrir con multitud de detalles. Aquí, como veis, se trata de más o menos algo de mazmorreo, aunque mucho de esto es más orientativo, indicando las localizaciones, que realmente tener que ir explorando como tal, ¿no? Y bueno, pues mapas de las zonas del lugar donde se va a jugar, algunos mapas de batalla, por en caso de que te guste utilizar mapas tácticos para ello. Y también incluía muchísimo, muchísimo material de esto que se llaman handouts, de estos para entregar a los jugadores, ¿no? Desde los distintos mapas que se van encontrando, pasando por pistas que se van encontrando también. Esto es para ir entregando más o menos a los jugadores. Mapas que se van encontrando durante la propia aventura también. Diseños de objetos para que vean exactamente cómo son. Cartas, como son esta que podemos aquí ver aquí abajo, ¿no? Un montón de pistas, objetos, etcétera. Hay muchísimo, muchísimo material, pero muchísimo. Fijaos en todo el material que trae la campaña para ir avanzando, ¿no? E incluso incluía algunos monstruos adicionales, ¿no? A ver, aquí, ¿vale?, con todas sus estadísticas de juego, a modo de anexo al bestiario, ¿no? Pero no acaba aquí la cosa, porque además de todo esto, incluye también algo que a mí pues me llamó particularmente la atención en su día cuando lo he visto, ¿no? Y es que son recortables. Son recortables para poner en esos mapas tácticos que os he enseñado antes, ¿vale? En algunos casos no, en algunos casos es sencillamente pues el mapa de la localización que tiene lugar los personajes, junto con pues unas explicaciones adicionales, ¿no? Está la versión de los jugadores y la versión del director de juego. Pero sí que hay bueno, algunas cartas de referencia, en este caso acerca de lo que es la infraoscuridad. Y monstruos, nuevos monstruos a todo color, como podéis ver, con sus estadísticas de juego, sus cartas de referencia, pero muchos, o sea, hay bichos y bichos muy gordos en esta campaña, pero aquí están los recortables que os decía, estas figuras que se ven en cenital, por un lado en color y por el otro lado en blanco y negro, es porque en teoría son para recortar o para fotocopiar y recortar, como gustes, ¿no? Para utilizar los mapas tácticos, ¿no? Fijaos en que son, pues eso, monstruos vistos un poquito desde arriba para utilizar con tokens o figuras que puedan representar los personajes. Total,
que es una campaña que salió en el 95, que se dice pronto. Yo la tengo en mi casa casi desde esa misma época de salida y ha llegado el momento de que vea la luz, ha llegado el momento de poder jugarla y disfrutarla. Así que os invito a todos los que queráis jugar o ver cómo es esta campaña, que iremos adaptando a la versión quinta de D&D, pues aquí os paséis cada semana un capítulo que intentaremos ir emitiendo martes o miércoles. Y bueno, vamos a ver qué ocurre si esto no acaba con TPK en la cuarta sesión. Entonces podremos llegar a ver una historia muy, muy, muy épica. Para los que D&D no sea santo de vuestra devoción o que queráis otras cosas en el canal, no os preocupéis, porque vamos a ver más cosas, ¿vale? Vamos a tener partidas de Ravenloft, vamos a tener partidas de Hombre Lobo del Apocalipsis, que iremos intercalando entre esta pedazo de campaña que vamos a jugar. Porque si habéis visto La Horda, esta no se va a quedar corta y, de hecho, es posible que incluso la supere. Así que, nada, os invito a todos a disfrutarla, a venir a apuntaros y nos vemos cada semana en el canal.